Muy buenas, nos encontramos en Córdoba, en la taberna Sociedad Platero María Auxiliadora, en la taberna más bonita de Andalucía, en el corazón de Córdoba. Y el motivo de estar aquí es presentaros la receta del salmoreo cordobés. Vamos a aprovechar la presentación para tres fines. Uno va a ser para el canal Cocina, que tenemos mucho interés en hacer un programa con ellos, así que después de este vídeo pues nos llama, hacemos un grito. Otro motivo es para el programa Cero, que vamos a empezar la nueva temporada con la televisión municipal. Va a hacer unas pruebas, a ver cómo quedaría aquí en este marco. O sea, antes grabamos al fondo, ahora grabamos aquí un poquito más adelante en la taberna. Y otro motivo es aprovechar este vídeo para que se haga en España o en el mundo el salmoreo perfecto, ¿no? El otro día estuve en Madrid y me dio mucha alegría de primer plato, salmoreo Córdoba. Aquí comemos, seguro, comemos allí. Pero el salmoreo, bueno, pues le faltaba alguna cosilla y le sobraba alguna cosilla, ¿no? Vamos a hacer la receta perfecta después de un estudio que ha hecho la Universidad de Córdoba, el aula de nutrición y bromatología, de la mano de Rafael Moreno, que es catedrático de este aula, ¿no? Y receta avalada por la Cátedra de Gastronomía de Andalucía, que la verdad muy agradecido yo que me nombraron asesor la semana pasada, ¿no? Bueno, pues voy a decir los ingredientes básicos según este estudio, y además lo hemos hecho y es perfecto el salmoreo cordobés, perfecto para no complicarse la vida y para hacerlo siempre bien, siempre lo mismo, siempre bueno. Bien, ingredientes básicos, cuatro, que son salmorejo, pan de telera o pan abogado o pan, un pan de miga dura, de miga compacta, bien, que no esté demasiado dorado, que no esté demasiado dorado para que no sepa demasiada corteza, bien. Aceite de oliva virgen extra. Nosotros vamos a usar aceite de oliva virgen extra que sea un poquito suave, no demasiado fuerte. Nosotros este aceite es 80% y blanca y un 20% picual aproximadamente, ¿no? Para que no esté muy fuerte, porque no sea, pero vamos, un aceite que sea suavecito, que no sea muy fuerte, ¿bien? El hojiblanca, que pasa que es demasiado plano, hay que echarle un poquito de aceite, un poquito más fuertecito, ¿no? Bien, sal, sea de la gabela, sea de escama, mejor, bueno, sal común, sal normal, Hemos dicho, de pan 200 gramos, de sal 10 gramos, aceite 100 gramos, pesadito, 100 gramos, tomate 1 kilo. Y ajo, pues un ajito, pues así como de unos 5 gramos, 5 gramos, nada de 5 gramos. Y estos son los ingredientes básicos del salmoreo cordobés. Bien, pues vamos a empezar a elaborarlo, el salmoreo cordobés, para el salmoreo perfecto, ¿no? El que más le gusta a la gente después de un estudio de casi 10 años que ha estado en la Universidad de Córdoba machacando, 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 bien, que no ha sido una cosa improvisada, ¿no? Bien, pues voy a soltar la telera porque nosotros le vamos a darle una vueltecita más, ¿no? Y nosotros vamos a hacer el salmoreo cordobés perfecto, pero además para los celíacos. ¿Por qué para los celíacos? Porque ellos no van a disfrutar de la gastronomía cordobesa como disfrutamos cualquiera, ¿no? Pues vamos a hacer con un pan tipo paella, es un pan. Voy a decir dónde lo he comprado porque lo hay en toda España y es muy fácil de conseguir, que es en Carrefour. Yo lo compro en Carrefour, este pan paella es de Airo y me va muy bien. Yo he probado muchos panes y este hasta ahora es el que mejor me ha venido. Este salmoreo lo voy a hacer sin gluten, pero lógicamente no lo vamos a usar hoy como para sin gluten, porque ya he tocado este pan, ¿no? Este no lo comeremos nosotros, ¿no? Pero es para que ustedes vean la receta, que es lo mismo, ¿bien? Esto es un pan de unos 400 gramos. 450 gramos, pues la mitad sería, la mitad menos uno, no sé si, vamos a hacer, sería unos 200 gramos, ¿bien? ¿Bien? Esto sería unos 200 gramos de pan, que es lo que vamos a usar como si fuese telera, ¿bien? Pero le vamos a dar la alegría a los celíacos de que lo puedan comer sin gluten, ¿bien? Vamos a empezar por los tomates, que los vamos a triturar, ¿bien? Vamos a darle unos cortecitos para que nos cueste menos trabajo ahora triturarlo. No le vamos a quitar nada porque después lo vamos a pasar por el chino. Lo vamos a cortar
y después lo vamos a pasar por un colador, un chino, un colador amplio, normal, ya seguramente que todos tenemos en la casa un colador o un chino. Bien, ya darle un golpecito de trumi para poder seguir metiendo aquí tomate. Bien, yo he cogido esta turmi porque será seguramente la que tengamos todas las personas en las casas, ¿no? Pues se puede coger un robot más fuerte, una de estas caras, pero bueno, pues esto es suficiente, es un buen salmoreo, no hace falta. Bien, aquí vamos a darle ahí con la potencia ahí al máximo. Un momento, paro un poquito porque voy a meterle un poquito más de tomate. Bien, bien. Aquí, 4 dositas así. Mira el fenómeno. Bien. Seguimos moliendo. Aquí nos va a ir perfecto. Después, esto tiene muy poquito perdicio. Esto, vamos, en piel y semilla se le va a quedar del kilo 50 gramos, un 5%, es lo que tiene. Ten en cuenta que el 90% del tomate es agua, ¿eh? Por eso el salmorejo no lleva agua, porque ya le estamos metiendo el agua del tomate, ¿no? Que es mejor agua que más destilada que el agua del tomate, ¿no? Bien. Lo vamos a triturar bien, para que quede fino, 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 para que se nos pase bien. Aquí, bien. Perfecto. Un poquito. Ahora, si no hace falta, pues le metemos la turmi también en el chino. Bien. Bueno, pues entonces vamos a seguir con el siguiente paso, que es, vamos a darle unos cortecitos al pan. Pan, ya hemos dicho, este pan sin gluten es un pan muy bueno. Tiene mucho cuerpo, es como el de miga dura de telera. Y verdaderamente el sabor de salmorejo en un principio no va a ser el pan, sino el tomate, ¿no? Que nosotros hemos usado en este caso, pues tomate pera, ¿no? Puede ser tomate pera, tomate rama, son los dos mejores que hay, o mezclados, un poquito de uno, un poquito de otro, para darle uno más color, otro más sabor, ¿no? Pero bueno, con el tomate pera ahora no va a ir muy bien para este salmorejo. Bueno, hemos picado el pan y ahora lo siguiente es, pues vamos a sacarle el vasito a la turmi, vamos a meterle el tomate para que se vaya humedeciendo. Bien, bien, vamos a pegarle aquí un poquito con la lengua. Tengo una lengua con una varilla que tengo ustedes en su casa, una varilla de esta, cualquier cosa así. El fenómeno para sacarle, para que cuele bien, con un colador que no sea muy fino el colador. Bien. El pan hay que dejarlo unos minutos, ¿no? Para que se empape bien, ¿eh? Para que coja humedad y se empape bien y se pueda triturar fácilmente, ¿eh? Nosotros, cuando nosotros hacemos aquí el salmoreo, como en este caso, sin gluten, no lo dejamos unos minutos, lo dejamos un par de horas, porque el pan está un poquito más bastito, tiene algunos gránulos más bajos, entonces así se humedece un poquito mejor, ¿bien? ¿Bien? Vamos a seguir pasando. Bien, qué alegría de verano, que ha empezado a llover, pero más que tenemos el patio cubierto. Mira, se agradece en julio una gotilla de agua que refresca un poquito el ambiente. Nos vamos a ir de los 40 grados, de los 38, pues a 30. Bien, hombre, se agradece porque estamos sudando. Ya tempranito, por la mañana temprano y estamos sudando, ¿no? Bien. Esto lo vamos a apurar bien, porque esto debe de perder solamente el 5%, 50 gramos, ¿eh? Todo lo demás es derrochar, ¿eh? Aquí esto lo vamos a dejar, que se nos quede como que coja en la mano, ¿bien? Si queremos, pues, como he dicho antes, lo podemos aprovechar un poquito mejor, dándole un poquito de turmi, ¿eh? Se nos va a triturar un poquito mejor, ¿bien? Mira cómo sale, bueno, hasta que se nos quede, bueno, pues 5 gramillos ahí. Esto se puede hacer en la turmi de vaso también, ¿eh? No hay que hacer en esta, en la turmi del vaso se puede hacer perfectamente. Que tenga revoluciones para esto y ya está, ¿bien? Pues yo creo que ya hemos aprovechado bastante el tomatito.
Perfecto, eso habrá 50 gramos de perdición. Perfecto, y ahora vamos a mojar un poquito aquí. Bien. Y le vamos a meter su aceite. 100 gramos. ¿Cuánto es 100 gramos? Pues un vaso de caña menos un dedo. ¿Eh? 100 gramos. Bien. Y hemos dicho 200 gramos de pan. Cada, si fuese telera, pues dos tercios de telera. Que de este pan, pues le hemos echado 450 gramos, la mitad, un poquito menos. Bien. Ahora, sal exacta. 10 gramos. Esos son 10 gramos de sal. No hay que pesar 10 gramos. Estos son 10 gramos de sal. Bien. Justo, 10 gramos de sal. Y ajo. Un ajito así. Lo pelamos. Bien. Este va a tener más de 5 gramos. Este tiene por lo menos 7. Pero bueno, 5 o 7 gramos. Ahí anda, ¿eh? Un poquito al gusto también, ¿eh? Se puede quitar un poquito, se puede poner un poquito. Sí, le vamos a quitar el corazón para que no se nos repita, ¿bien? El corazón para que después no se nos repita. ¿Bien? Ahí está, fenómeno, ¿vale? Bien, pues lo vamos a dar aquí, un poquito de movimiento. Y tiene ya un color hasta bonito, ya casi da ganas de mojar sopas, ¿eh? Bueno. Yo creo que le vamos a meter ya la turmi y vamos a seguir moliéndolo, ¿eh? Hasta que se nos haga una cremita. Bien. Se puede hacer muy molido, poco molido, eso ya al gusto de cada uno. Hay a quien le gusta, a mí me encanta el que hace mujer que se queda granuladito, moja sopa, ¿no? Aquí a algunos clientes nuestros les gusta más que este, ¿no? Yo, si queréis un consejo, vais moliendo y ya os diré cuándo. Le sale un hilito así anaranjado, yo creo que cuando empieza a salir bastante hilito anaranjado es el momento de que ya está. ¿Bien? ¿Bien? No hablo mucho porque no me vaya a entender tampoco con las revoluciones de la turmi, vamos, no hace falta que explique mucho, pero vamos, yo puedo decir, me han preguntado si vinagre sí, vinagre no, pues nosotros no le ponemos vinagre, mi mujer le pone, está bueno, un poquito de vinagre, pero vamos, estamos tratando de hacer el salmorejo estándar, ¿no? Para que le guste a la mayoría de la persona. Después de más de muchas entrevistas a personas, la Universidad de Córdoba ha dado con que el salmorejo que más le gusta a la gente son con estos ingredientes y estas medidas. Pero no nos vamos a complicar, así va a salir buenísimo. La sal, que la tenemos, sal de escama, sal de cabela, aquí hay de vaina muy buena, pues sal. El ajo, por supuesto, el ajo chino no, el ajo de Montalbán, el ajo de aquí de Montalbán, un ajo estupendo. Los productos de Córdoba. Todos los productos hacen posible de Córdoba, ¿eh? Que no tenemos un chino, tenemos que ir a comprar un chino corriendo, como yo iba a comprar este porque tenía uno muy grande para sacarlo aquí. Pues de las tiendas de todo un euro, 100 pesetas, no, del bazar de la esquina, ¿eh? Hay que gastarlo al vecino, ¿eh? La tiene aquí, a la venta. Fenómeno. Bueno, esto ya va cogiendo color, ¿eh? Esto ya va cogiendo color. Con la textura, quizá en vez de, no lo pesado, quizá en vez de 200 gramos, pues llevaba 180 gramos de pan, ¿no? Pero bueno, no importa porque ahora le metemos un poquito más y no pasa nada, ¿eh? Bueno, si vemos que se nos pone la turmi muy caliente, pues la dejamos un ratito que repose, que se enfríe un poquito, ¿eh? La vamos a quitar de aquí,
porque se está calentando un poquito, la vamos a quitar, vamos a ir el vaso y vamos a dejarla aquí un poquito, que se ponga un poquito de temperatura. Y además así vamos nosotros, nos refrescamos un poquito también, tomamos un refresquito, ¿bien? Bueno, pues ya se nos ha enfriado un poquito la turmi, vamos a seguir batiendo un poquito, que esto ya mismo va a estar, vamos, le faltan 5 minutillos va a estar, o menos, ¿bien? Ya está bastante fino. Ya cuando empieza a hacer esas burbujas que se ven, bien, es que está, se está emulsionando el aceite con el tomate, bien, con el agua del tomate y el pan. Bien, cuando se empieza a emulsionar, sale la pompita esa, pues además empieza a ser una, la grasa se puede poner naranja. ¿Se ve usted ahí el hilo de naranja? ¿Eh? Bueno, pues cuando se nos haga un hilito de naranja más grande, lo podemos dejar que está perfecto. En la turmi de vaso se ve lo mismo. Sube un hilo de grasa naranja por arriba. Bien. Ya montarlo lo que uno quiera, ahora estaría perfecto, ¿no? Si le queremos dar un ratito más, le damos un poquito más, hasta que le salga más, hasta que monte más. Esto puede llegar hasta pues, ponerse como una crema untuosa, ¿no? Pero más, a mí me gusta así, ¿no? Que quede un poquito como más natural, ¿no? ¿Eh? Así, ¿eh? Ya se le va subiendo la naranja ahí, ¿eh? Perfecto, ¿eh? Así que nosotros ya lo vamos a dejar así, ¿bien? Y ahora vamos a montar un platito, ¿eh? Un platito para acompañar. La guarnición de salmorejo, aquí normalmente en Córdoba, en casi todos los restaurantes, en las tabernas, en los bares, casi todo se le pone huevo duro y jamón, ¿eh? Nosotros no vamos a diferenciar mucho, pero esto normalmente puede ser con berenjena, se puede ser con manzana. El salmorejo está bueno con lo que le pongas, ¿no? Sí. Incluso mejora lo que le pongas. Si le pones berenjena con salmorejo, pues mejora la berenjena, ¿bien? Vamos a poner entonces un poquito de jamón y un poquito de huevo. Vamos a ponerle el jamón así como en tirita. Vamos a quitar un poquito así. Este es el plato más saludable que se puede tomar. Vamos a tirar unas tiritas así de jamón. Tirita o un cuadrito, ¿eh? Como más nos guste, ¿bien? ¿Eh? Una cazuela. Aquí mismo. Bien, vamos a poner un poquito, ¿eh? Si os gusta un poquito más espesito, pues un poquito más de pan, pero vamos, así está divino, ¿eh? Así una cremita, una crema fría, fresquita, porque no hay muchos salmorejos, hay salmorejo cordobés, salmorejo y otras cremas frías, ¿eh? Entonces nosotros vamos a poner así un poquito de jamón, un poquito de huevo y un poquito de aceite de oliva virgen extra, bien, así, ahí está, fenómeno. Entonces, salud, esto como el que se toma, como que va al médico, está salud, vamos, está prevenir, salud. Bueno, pues muchas gracias y esperemos veros pues muy pronto por aquí.